Enrique Lucero Vázquez, director municipal de Atención al Migrante. Vinimos a hacer las últimas entregas de la nueva credencial. Se actualizó el censo de los habitantes en el campamento del Chaparral y hay unos que quedaron pendientes de entregarle su nueva credencial. ¿Cuántas personas están habitando aquí según el censo? El 541, el censo se hizo el 30 de noviembre y de los cuales 48% son mexicanos, un 36% de Honduras, un 9% de El Salvador y un 5% de Guatemala. ¿Creen que por estar aquí van a ser los primeros atendidos en un caso de que se abran los procesos o que las autoridades de Estados Unidos se van a comparecer de ellos al verlos en esa situación, cual es totalmente falso? O sea, veo muchísima información falsa que ha provocado estas oleadas, ¿no? Ya lo vimos en Ciudad Acuña con unos haitianos que fueron engañados de que podían cruzar, y muchos que están aquí también, en algunas personas fueron engañados antes de hacer esta travesía, ¿no? Por estas personas que trafican con personas, ¿no? O como les llamamos, coyotes, ¿no? Uh-huh. Que les dicen que es muy fácil entrar a Estados Unidos y pues las personas creen, invierten en ese proceso, pues, de venir hasta Tijuana, ¿no? Nosotros hemos apoyado desde nuestra oficina, en particular, de lo que va de octubre a la fecha, a 45 personas a regresar a su estado de origen. Y de esos 45, 35 eran del Chaparral. Y hemos aproximadamente 98 personas de lo que va a esta administración a albergues de la ciudad. ¿Y de eso los llevan? Los llevamos a Embajadores Jesús, Santuario Migrante, el Pro Amore, nos ayuda Ejército Salvación, Madre Asunta, el CIM, el Centro Integrador para el Migrante, y muchos más, ¿no? Puerto Esperanza. Los de gobierno son el CIM y el Santuario Migrante. Pero yo estaba oyendo que la gente se queja porque dicen que nada más los dejan, creo que hasta 3 días, ¿no? En algunos casos, a veces está, tiene, su finalidad era nada más una estancia temporal para casos, pues, de deportación, pero ahorita con este fenómeno se está flexibilizando, ¿no? Sobre todo en particular con el tema del Chaparral, quien se quiera ir a Santuario Migrante, su estancia se puede alargar un poco más, ¿no?